¿A cuál le tienes miedo, Chiquilín? Y andas con el palo y aún así le tienes miedo. No, pero que el palo no me da. El chilillo, pues vaya, chilillo. Es que a los animales no hay espejo. No, pero se asustan con verte el chilillo. ¿Cómo no? Pues hasta aquí han metido el tractor, ¿crees que nos pelan? Viejo, ¿cómo se llama el que pastella la vaca? Pastor. Pastor se llama. Pastor, sí. ¿Qué pastor se llamaba el de la iglesia? No, ¿y por qué crees, pues? ¿Por qué crees que le dicen pastor? ¿Por qué crees que le dicen pastor? Porque el guía. Porque pastella la, pastella las vacas el también. En la iglesia es un rebaño. Y es guía. Ahorita nosotros vamos, andamos paseando. ¿Cuántos pastores vamos aquí? Ahí está el recio, ve. Deja ya, no, no, y entre el recio, que lo queremos ver bien. Yo hola. Pregunto, ¿y dónde vamos a ir a encontrar el carajo? Ah, eso es ya otra misión. Es otra misión, bicho. Qué chivo, estoy emocionado. Chiquilín, ¿por qué te vas a caer, Chiquilín? Es que no sé, porque los zapatos los ojos están lisos, cámen todos. El carajo lo hallamos en el palo de eucalipto. ¿Cómo sabes? ¿Cuál es el día? Avísame para reírme, o me hago cosquilla. Mira, le voy a decir a Marlo. Le voy a decir a Marlo que te cueste chiste. No le da miedo que le golpee a una vaca, oye. ¿Cómo no? Pero ni modo. Mire, qué gran animal se ha hecho, ve. Recio. 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 Sí. Porque cuando lo fuimos a ver tenía una de fuera, camarada, que le arrastraba, parecía como que era la tercera pata. Pues ah, como emociona esta bicha. O sea, que mi gemelo, ¿verdad? Pues, ajá, es la versión. Y mira el más alto entre todos los de atrás. Es la versión hombre y vos es la versión mujer. Lo que le iba a decir, que ayer como por el polvo, ¿verdad? Andan regando así y como aquí es puro polvo así. Entonces las motos hasta se barrían. Una persona que iba delante de mí hasta me asustó porque pensé que ahí iba a dar de mi carro. Yo quiero, pero un poquito cuando, iba despelado para que estuviera no, estaba barriendo. Iba atrás porque la pipa estaba delante, la moto aquí, yo aquí, un montón de carros más. Regando, entonces estaban regando y cuando sí, él, todo el tiempo riego. Y cuando él arrancó que iba a irse para adelante, la moto se le barrió y se fue así. La regamos, si hay un palo de carajo, aquí para que tiene. Sí, ahí está uno. Este está seco. A veces las matas de sandía moto, moto. Va, va a decir, ¿cuáles son las vacas? ¿Los de adelante o los de atrás van? Los más probable que los de atrás van a decir ellos. Ahí sí se mira bastante ganado. Sí, quitándonos de las motos. Sí, mira para atrás. Mira para atrás ahora. Nada, hija, nada. Cama. ¿Ah? No se sabe quién es quién aquí. Bueno, Cama, y los caballitos que fuimos a que venimos a traer. Ah, ¿no? los otros que estaban medianos al final nunca vinieron. Cama, por ellos. Ya nació uno ya. Otro. Uno. Sí, chiquitito, pequeño. Chiquitito. Ah. No lo he visto. Ya lo ve, por ahí lo voy a ver yo. Yo ayer vi una manada allá en el parque. Sí, estaba la misión de amansarlos. Los otros grandes. Los grandes del papá de Daniel, ¿qué es lo que más? Pero necesitan la redondel. Ah, necesitan. Ah, sí, lo necesitan. Cama, pero es que te lo estaban pidiendo, va. ¿Qué cosa? Eso es redondel. Sí. Ahí uno está gallinero, le vamos a hacer, pero como. Pero hay espacio donde hacerlo. Ya vamos. Ya vamos a ver qué inventamos. Va por la huerta para ir a ver. Ahí va Chepón ya. Primero, Chepe. Ay. Bien ordeñado viene. Ajá, mira. Es vos, Alejandra, pero si te ves gorda o. ¿Cuántos pantalones andas abajo? ¿Cuántos pantalones andas abajo? Porque ahí te ves gorda. Tres pijamas por debajo. ¡Ah! 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 No, yo ahorita mi misión ver un palo de aquí. Nosotros vamos al palito ese. Nosotros vamos para otro lado. Nosotros vamos a ver los palitos de ahí enfrente. En la mañana. ¿Qué? Es que
Ellas se reúnen en la mañana y en la tarde en los palitos. No, porque allá vamos a estar ya en el punto. Vamos, para que le adivinen, vamos a ver esos palitos bonitos de enfrente que están floreados. Hasta las vacas siguen en la calle ya, miren. Se dirigen. Qué bueno que los carros. Pero usted no avisa. No me maten el ganado. No se le gana, hay que ponerle. ¡Ey, permiso! Usted no avisa en la tarde cuando. O si ya, ya las ha visto. Sí. ¿De qué? Cuando cabal ya va a ser hora de que ellas las van a venir a traer. Todas ellas se van para. Ah, cómo no, para el falso. Mira, usted cómo la llama Giovanni. Que bien. Ajá, solo. Solo. ¿Va cuando la llama para orinar? Sí. Sí. Le tienen respeto ya. Sí, 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 aquí la vamos a dejar. Dejémoslas. El pobre está corriendo. O quizás no va a ver otra vez. Y se le iba así en el carro. ¿Sabes que a veces hay unas vacas que son como locas, que cuando viene el carro así se la van encima y empiezan a rascar? No, nunca he visto. Hay videos, hay. Pero no, a rascarse, pero no es que va a atacarla. No, no, o sea. No, había una vaca que se le tiraba. No, o sea, pero con el cacho arrancan. Que abuela, mire, qué chulada, ve. Qué bonito, ve. Aquí lo subimos al palo, ¿se cuenta la otra vez? Ya me imagino las vacas aquí echadas. Ya imagino ahí se viendo la foto, ve. Así pues, ya tiene cliente. Me dijeron de que lo hagan pronto porque dicen de que ya van a echarle asfalto a la calle. Nah. Chepe. Usted les creyó, Chepe. A mí como me lo dijo uno de los fobiales, me dijeron, van a cementar por lo menos hasta aquí arriba. Ahí como, al cuando le dicen algo, Chepe. No, porque me dijeron de que... ¿Una capa de? De tierra blanca. Pues sí, papá, ¿y usted cree que el asfalto lo van a hacer así de la noche a la mañana? Cuando veamos que ya traen la máquina, entonces va, ya más o menos vamos a decir nosotros, papá. Sí. No crea, agarra tramo grande. A mí lo que me dijo la doña, porque yo le pregunté el otro día a una doña de Calderón, me dijo, la idea de nosotros es terminarlas así, me dijo, porque el asfalto va a hacerlo más fácil. Lo que me pasa dijo. Es que estaban diciendo que para en marzo ya tienen que entregar por lo menos desde aquí al 6 días hasta el quebrado. No, es que sí tienen misión. Tienen su meta. Ellos tienen meta, pero que lo hagan es diferente. Pero mire, viejo, cuando ellos deciden a trabajar hasta de noche, le vuelan. No, sí, ellos sí. Para cumplir la misión. Han estado trabajando de noche. Para que los presionen y tienen que terminar. Sí, ajá, como ellos tienen un contrato. Que ellos lo van a hacer lo que ellos quieran. Cuando no, ahí se les ve debajo de un palito bien al sol. Mire, ya se separaron. No, ya van juntas todos. Pero ya no. Mira, el rock todo cuico. Es que el toro es el que la guía. Donde va el toro, va toda la manada. ¿Sabe que el toro es el líder? Y el sublíder es el recio. La garrapata. Ay, no, si yo mira. Es bonita la vida de campo. Las garzas son las mejores amigas, las patas. ¿Qué le parece a usted, Tico, que ha vivido en la ciudad y ahora extrañaba tanto el campo que regresó? Por eso bueno ser ya ordeñando. Primera vez que ordeño y ahora aquí con las vacas. Antes le habían ordeñado a usted, pero usted es primera vez que ordeña. Pero si él quiere. Primera vez que ordeña, pero si quiere, después pues, todos los días. Sí, pues, sí no, es cierto. Ya sabe, a la... Que no te ha bañado. Qué bonita la vida de campo. Algo huele. El se respira aire fresco. Ya sabes, Tico, a las 4 de la mañana llega Giovanni. 4 y media está ordeñando. Ah, 4 y media está ordeñando. A las 6 venir a. Ahí va el lechero ya, mire. A las 6 venir a dejar las vacas. A las 7 empezar a limpiar todo el corral. Ahí va el lechero, miren. ¿Ah? Ahí le comenzaron los perros. Ah, mira, aquel. Salió más vivo que nosotros, ve. Esa es. Vaya, pidamos de rayas camioneta ahí. Con este necio es paja. Así se ve como que fueron las mendiguitas, fíjate. Ahora vamos a pedir ray nosotros. No. Un camión. De veras. Ya tocó. Vaya, ¿quién va a pelar la pierna para pedir ray? Marlon, dale vos. De veras. Ah, esta viene ya. ¡Un boxer anda! ¡Y esto es chucho, men! 3 horas después reacción. Un boxer anda y el pobre. Es lo
¿Cuál boxer? Si no así es flojo, pues sí. Cabal, libra de amor lo vas a mandar. Va, entonces, ¿cuál es la misión que tenemos ahora? Ahora no sé. Ay, nadie le ha dicho, dígalo. No lo han dicho todavía. No, estamos esperando a usted. Ah, ok. Vaya, mire, lo que pasa es que el primer paso que hicimos fue venir a ordeñar porque necesitamos esa lechita. Ahora ustedes preguntarán para qué necesitan esa leche. Porque siempre, como clásico en El Salvador 4K, en todos estos meses de febrero, nosotros nos venimos para, bueno, agarramos lechita. Antes la comprábamos, ahora no, tenemos nuestra propia leche. Bueno, no nosotros, las vacas la producen. Pero nos vamos a ir a buscar unos árboles, unos palos de carao, de esos que son bien ricos, que huelen a patachuca. Vamos a ir a buscar y vamos a hacer lechita con carao para un desayuno riquísimo, riquísimo. Rico, eso también es rico. No sé cómo le puede llamar allá en Costa Rica. Es un volado largo, es como un pedazo de palo, así como anda el diablo. Sí, le gustó mucho, igual que la vez y también le encanta. Hay uno que son rectos y otro con pandos. Ajá. Pero allá cuando estemos arriba los vamos a subir a cortar, los más sazones. Pero es dulce, ¿cómo? Es dulce. Tiene un sabor peculiar, te podría decir. Cuando andas unos dos días después de los patos, así huele. Pero es dulce, ¿vos? No, pero es dulcito, pero solo el olor quiere así. Pero ya cuando te lo metes en la boca tiene un saborcito como vitamina. El olor es como cuando Pululo se quita los zapatos. Bueno, para la anemia. ¿Sabes qué es lo más importante de eso? Ajá. Que es una gran vitamina para la anemia. Sí, para la anemia. Si uno está en cama, no, es animal. Es fuerte en hierro, tiene mucho hierro. Ahí, buenísimo. Cama, papi Chugre va a agarrar en un plato. Sí. Porque yo quiero comer, tengo que comer leche con tortilla tostada. Tortilla tostada. Entonces llevemos mamá, tortilla. Para tostar. Para eso. Pues necesitamos una lechita. Pero leche, ya mismo la necesitamos una lechita. No, pero la podemos usar.